a xa coa información de deportiva, o Boiro logra clasificarse na primeira ronda da Copa do Reis tras vencer ao Monte. O gol de Emilio Carril valeu xos o so pase para recibir a un equipo de primeira división. O Boiro, imparable, o equipo de Anso Casal de Rei venceu ao monte na eliminatoria da Copa do Rei celebrada en Santander, un resultado que permite por primeira vez as Borense recibir a un equipo de primeira en Barraña na próxima eliminatoria do Torneo do Cao. Ilusionante para todos, Eh, lo que se pudo conseguir ayer ¿no? y claro si hablamos de cómo empezamos el partido el lo empezó un poquito nervioso por la responsabilidad que tenían los jugadores lo que pasa que después al, hombre, el, el entrenador supo manejar el partido y nos hicimos con la victoria, claro O equipo barbanzán tuvo varias ocasiones para anotar gol no campo de San Juan al igual que el rival pero allí estaba Mario Barreiro en la portería bueno, ese nerviosismo nos llevaba igual pues a hacer algunas pifias que se hicieron, claro que sí, un balón, un balón que quedó eh, a medio camino de, entre el defensa y el portero, que pudo haber pudo haber ocasionado algún peligro y de hecho lo ocasionó, gracias al portero que hizo una parada magnífica, Mario, tremenda, y eso fue un punto importante para que el partido siguiera 0-0 y si pudiera después remontar más adelante a lo largo de, del, del primer tiempo y en el segundo tiempo pienso que fuimos absolutamente superiores. El único tanto que les debo a Vitoria borenses fue de Emilio Carril, en no minuto minutos 40, jugador que a espera de conocernos sorteo del próximo martes o su rival, tengo sus favoritos. Emilio Carril quiere que venga el Betis, porque como tiene una amistad muy grande con Borja Iglesias de jugar en el Celta, de los dos y tal, entonces pues él quiere que venga el Betis pero a mí me da igual y yo creo que a los directivos por lo menos a la afición no lo sé algunos le darán el Sevilla otros pues yo que sé el Valencia se saca el seso equipo que está claro que esta última victoria e histórica permito el Club Borense disputarla por primera vez desde su fundación no 1966 a primera roldada de Copa do Rey ante un primera división que encheraba raña gracias a una afección a altura que quería dejar dejar constante no que la afición impresionante Alrededor de 150 personas que se desplazaron. Es más, yo me desplacé con el equipo un día antes para descansar allí y tener ellos más facilidad para el juego. Pero la afición que fue y vino en el mismo día, y estamos hablando, pues posiblemente, de unas 15 horas de autobús tranquilamente. Bueno, eso fue la afición, hay que darle un 10, no, un 12, había que darle, indudablemente. También quiero resaltar que nos trataron muy bien el equipo del monte, la directiva y los, bueno, todo el organigrama del monte, se portaron perfectamente con nosotros y nos facilitaron todo tipo de ayudas. Etc. Mientras esperan conocer a este primero rival, los jogadores adestrados por anso Casal de Rey tendrán un nuevo encuentro este domingo en Ocampo campo o monte en un duelo contra Osantirso, segundo clasificado del grupo norte da preferente.